Hola, hola, bienvenida, me da muchísimo gusto saludarte. Hola, Tengo de el gusto nuevo. y el placer de tener aquí a Ana Claudia de nuevo, es No, y un al gusto. contrario, muchas gracias. Al contrario, gracias por acompañarme en este programa y con este tema increíble con el que vamos a estar platicando, que es estar de viaje. Justo ahora vengo regresando de viaje y por eso es que decidí intercalar este programa, este episodio en el programa, porque quiero enseñarte cómo. Y poder platicar cómo el estilo de vida una vez que lo tienes ya, es muy difícil empezar a hacerlo cuando estás de Sí, viaje. sí, sí. Pero una vez que tú tienes un estilo de vida, no importa a dónde vas, ni qué tan lejos vas, Ya lo llevas en tu maleta también. lo llevas en tu maleta. Lo llevas en tu maleta Así y es. obviamente que vas descubriendo cosas a donde llegas que la misma gente estando ahí no conoce a veces, Ajá, porque no es algo que exacto. está buscando. Así es. Y bueno, a mí también me encantó el tema. Porque además de que me gusta muchísimo también viajar, es algo que también practico. O sea, ya simplemente a mí me gusta empezar a hacer mi maleta y lo primero que meto son mis tenis, mi ropa para correr. Veo cómo va a estar el clima en el lugar en el que voy y veo si llevo o para taparme o las guantes o la gorrito o si no el tank o más ligerita, ¿no? Pero lo primero que llevo son mis tenis y así llevas tu estilo de vida, como bien decías. Ahí ya has hecho algo que es algo que de lo que vamos a platicar, pero ya has puesto una intención. Sí, o Si sea, no llevas los tenis, no vas a seguro no los hacerlo. vas a usar, o sea, seguro no vas a hacer nada. Y puede pasar que los lleves y que no los ocupes. A la Exacto. mera hora, por cualquier situación, a la mera hora no pudiste ocuparlos, pero por lo menos la primera cosa que tienes que tener es la intención. Sí, así es. Y pues así como el ejercicio es parte de y la ventaja de correr es que pues lo puedes hacer en todos lados, no tienes que llevar ni tu caminadora ni el gimnasio entero de viaje, sino te pones los tenis y sales a correr a donde quieras, pues también el descubrir como estos lugares en donde puedes conocer comida nueva, porque pues es parte también de viajar, ¿no? Como el Claro. descubrir nuevos sabores, nuevos ingredientes, alimentos y todo esto, pero que sigan acompañando tu estilo de vida y bueno, muchas otras cosas Así es, y digo, tú que eres corredora tienes esa gran ventaja de más. que los tenis y nada más, pero yo, por ejemplo, que no soy corredor, llevo los tenis y simplemente con salir a caminar Exacto, sí. ya la hiciste. O bueno, de entrada depende el tipo de viaje, pero cuando es un viaje de turista, de conocer, con lo que caminas en el día, No, ya la bueno, hiciste. sí. Nada más es importante que tengas un zapato cómodo para que obviamente te vas cansando y la pila se va cansando y llega después de unos días en los que también hay que recargarla porque se Sí. va desgastando, no es la misma pila con la que llegamos el primer día que al cuarto día, que al quinto día, de repente ya no quieres saber de nada. Y más también si hay pues diferencias de horarios, que muchas veces pasa, ¿no? A lo mejor viajamos en muy local o a lo mejor si sí cruzamos el charco o simplemente ya dentro del mismo continente ya hay diferentes horarios y pues también eso se nos mueve, o sea, nos mueve Claro, nuestras horas de claro, claro. descanso, de sueño y pues es parte también como de cuidarlo, de no andar como durmiéndote en los sillones y cosas Sabes así. que lo más importante creo es darte ese tiempo de descanso y de recuperación de entrada cuando llegas. Sí. Porque eso es algo que vale la pena platicar. Estamos tan emocionados cuando vamos que nos queremos además comer el mundo y todos los lugares y a todas horas y despertarnos súper temprano y todo el día y luego la fiesta en la noche y todo, Pues todo, quieres a todo. aprovechar al Aprovechar al máximo máximo. el tiempo. Pero hay algo que en ese momento no vemos, que es nuestro cuerpo. No, se nos olvida que tenemos un cuerpo que por más que aprovechar al máximo, en algún momento te va a cobrar la factura y va a levantar su banderita de pedir paz. Y a veces no es el mejor momento en el que pide paz. O sea, por eso es mejor darte el tiempo de descanso, de Organizar muy relajación, bien organizar, tus exactamente, días, planear. ¿no? Sí, exactamente. Fíjate que ahora que también yo estuve de viaje, porque que tenemos como menos de un mes de Sí, 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 diferencia, sí. ¿no? Que también salimos de viaje.
Lo que yo hice fue llevar aceites que me ayudan precisamente a descansar. Hay una mezcla de ayurveda que te ayuda muchísimo para esto, o simplemente la lavanda, o hay otras opciones que te pueden ayudar a que puedas tener, a lo mejor si se te va el sueño, bueno, pues las horas que estuviste durmiendo que sean de calidad, que sean reparadoras, que sean regeneradoras y que te ayuden muchísimo al otro día a tener esa energía. Eso Entonces, ese es es un buen tip. muy buena opción. Muñequitas en las sienes y hueles tu aceitito y a dormir delicioso. Y Sí. pues bueno, así como cuidas el sueño, pues también el ir preparado y adelantarte un poquito y no dejarlo así como al a ver qué pasa, puedes ir haciendo búsqueda, al fin que ya tenemos muchas opciones y aplicaciones y de todo que te pueden ayudar a buscar esos lugares en donde puedes comer bien. Digo, es Eso es que algo que ahorita les es voy a compartir hasta sí. cómo yo en lo personal, yo estuve en España y estamos hablando de que en España no es la primera vez, la vez anterior que fui creo que fue hace 10 años, pero me acuerdo que era uno de los países más difíciles para la comida, para mí, y sin ser saludable, porque todo es jamones, esto lo que le llaman pinchos, estas como tortas y Los bocadillos y el vino tinto y todo, híjole, para mí difícil qué esa difícil. alimentación, para mí. Pero fíjate que ahora fue mucho más sencillo. Primero porque tenemos la tecnología. La primera cosa que hice fue, y no en el aeropuerto, fue comprar una tarjetita, un SIM de que tuviera internet. Y Así entonces es. la verdad es que ya teniendo internet tenemos otro tipo de herramientas para transportarnos, para ubicarnos, para conocer, para dónde comer, buscar. Y pues es algo de lo que vamos a ir viendo. Les voy a enseñar hasta cómo fue que descubrí a dónde comer y cómo comer y encontrar lugares increíbles. Casi, casi que hiciste este viaje nada más para poder dar estos consejos, porque Pues no, pero fíjate que estaba yo de te salió viaje muy bien. y no, iban de repente fotos y yo decía, es que tengo que compartir varias cosas con mi gente más cercana de diferentes hábitos Sí, claro. que van haciendo la diferencia. Uno de ellos, por ejemplo, que dices de los aceites, yo no uso tanto los aceites, pero sí uso un antifaz. Okay, te ayuda también Y me mucho. ayuda a que en el momento que yo me lo pongo, en ese momento Se me voy apagó a, la luz. exactamente, se apaga la luz. Y me voy a dormir y más voy a descansar profundo. Es un sueño Sí, muy sí, sí. reparador el que tengo con un antifaz. Yo el antifaz que tengo tiene además unos magnetitos. Okay. Y la verdad es que, digo, duermo muy bien con ese tema, pero me ha ayudado. Lo más importante es que durante el viaje es muy probable y muy posible que de repente te salgas tantito del carril. Porque también se vale, estás de viaje, hay situaciones externas que van haciendo, pues no es algo común, quieres de repente probar algo, Claro. o los tiempos son diferentes, o vas con gente, con la familia, o en un grupo, o con gente que no piensa igual, que no es igual, que no come a la misma hora, que no Claro. come lo mismo, y eso Sí, es que algo de lo que buscan vamos a otras platicar. opciones. Entonces, la parte más importante es poderte regresar al carril. Así es. Para que cuando regreses de viaje no tengas que entrar en una dieta, ni te sientas mal, ni estés inflamada, ni ya no te quede tu ropa, simplemente porque subiste 2 o 3 o 5, no importa, que estés bien, porque la verdad es que Y yo lo que también experimenté que allá es estar muy disfrutes, bien. ¿no? Porque si vas a estar allá y sufriendo porque ya me comí esto y ni lo vas a saborear ni lo vas a gozar en ese momento, pues qué caso Y más que eso, después la indigestión que tuvo. trae. O ya no te permite, digo, yo ha habido casos familiares donde de viaje y ya no puede ni pasear ni nada porque se la pasa Muy mal. muy mal, ¿no? Sí. Por alguna indigestión. Obviamente, como estás comiendo en la calle, estás más propensa a que algo puedas contraer Así también, es. algún tipo de bacteria o cualquier situación. Entonces, eso también hay que tenerlo, pues así como que. Simplemente alimentos a los que no estás acostumbrado, ¿no? Entonces que tu Exactamente. cuerpo o tu estómago diga, ay, ¿y ahora qué me diste? ¿Qué fue esto? Exactamente, exactamente. Entonces, pues bueno, yo principalmente, desde que me voy a subir al avión, ahora lo que hice fue primero solicitar comida, por ejemplo, en mi caso pedí comida vegetariana,
Pero sabemos que yo no me puedo esperar, yo no sé tú, pero no, yo no espero a ver qué me van a dar. Aun cuando ya solicité la comida vegetariana, no me espero a ver qué me van a dar. Y lo que hago es siempre subirme al avión preparado con mi comida. Entonces compré desde antes ¿Qué comida. llevas? Y fíjate que no es la que venden en el aeropuerto. Ajá. Entonces, desde antes lo que hice fue. De hecho, llevé dos comidas. Una era la comida y una era la cena. Entonces me llevé como una ensalada, un bowl, como estos Buddha bowls, de los Muy que. famosos, por cierto. Muy famosos que aprendí. Y la verdad es que te salen súper bien, te quedan muy bien. Gracias. Uno de esos, de un restaurante aquí en México, que de hecho me encanta, se llama Básico. Ah, claro, Pues de sí. ahí pedí un bowl, así como una ensalada, verduras y proteína y súper bien. Y lo que hice después, llevé otro que era un de estos poke bowls. Ah, sí, que tienen atún o tienen otra, Exactamente, sí, claro. exactamente, de atún crudo, ya como un sushi en un plato. Sí. Igual lo pedí en un restaurante que se llama Just Poke para llevar, y entonces yo me fui al aeropuerto con mis dos. Ese día lo pedí, entonces ya llevaba yo mis dos alimentos, llevaba yo preparado al avión. Y antes del avión, porque también sin pensarlo, pues perdemos o tenemos mucho Tiempo tiempo de de lo que espera, llegas y claro. check-in y espérate y te subes y el vuelo. Y, o sea, sí te puedes De hecho, aventar eso fue lo que ahí hice. Yo lo pues que hice más de fue 4 horas. que en lo que sales de tu casa y llegas al aeropuerto, ya va Sí. una hora, hora y media, y el tiempo de espera, y en lo que te subes al avión y te dan de comer, ya, Sí, ya. si no te 5 horas alimentaste, te claro. perdiste ahí de. Entonces yo lo que hice fue llegar al aeropuerto, checar, y en ese momento después me fui a comer y me comí mi Y bowl, tu mi bowl. ensalada. Y ya llevaba yo solo como este sushi, el poke, ya lo llevaba como para estando en Adentro el del avión, avión. para dentro del avión. Entonces, bien importante, pues eso, estar preparado. Siempre que tú planees, va a ser Sí. completamente diferente. Fíjate que lo que yo hice fue preparar como barritas saludables, que me gusta mucho, para poder tenerlas de snack durante el viaje. O sea, dije, voy a estar, no sé, 5, 10, 15 días, los días que estés afuera, bueno, mínimo 2 barritas diarias, porque una te la vas a comer tú y alguien más va a querer, Claro, ni modo que esa es la otra. saques Tienes y que además digas, llevar para compartir, no, no le suya a nadie. Entonces, claro. y además como yo viajaba con mi chiquito, pues él obviamente tenía que tenerlo pues Su cubierto a alimentación, esa claro. parte, ¿no? Entonces hice barritas de amaranto con otros granos, con avena, con ya sabes, Hechas por superfoods y todo. ti. Sí. Ok. Sí, empacaditas y todo. Entonces parecían barritas comerciales. Compradas, ok. Y van en la maleta ya listas las barritas para Eso todos es los algo que me días. encantaría a mí, yo no he llegado A a ese ese punto. punto. Termino comprando alguna barrita de lo más saludable que pueda. Claro que no es mi alimentación diaria, ahorita hasta por aquí tengo una foto para enseñarles. Pero realmente te sacan del apuro y tener una colación, tener que comer es bien Sí. importante. Porque si tú no tienes que comer a la mano, vas a terminar comiendo lo que Lo que sea. encuentres. Así es. Así es. Me pasó, tuve que tomar un tren que duró como 5 horas. Ahí está, Y mira, en ese en el tren, tren. lo que hice yo fue, bueno, algo que me encanta además. ¿Ibas de conejo o qué? Comiendo zanahorias. Exactamente, exactamente. Fíjate que las zanahorias, digo, ahí ni siquiera encontré esas zanahorias baby que vienen en una Ah, bolsita. sí, claro. Pero a mí ya no me gustan. He experimentado en una ocasión que estaban echadas a perder, porque esa agüita que tienen adentro, Sí, pues pues son están. conservadores además. Entonces, pues ya lo que hago es comprar un pelador o llevar un pelador desde antes. En este caso no lo Tú ya llevaba. estás más allá, ¿eh? Ya es otro Y nivel. compro unas zanahorias tal cual, la zanahoria normal. Compro un hummus, por ejemplo. Y zanahorias con hummus en el Ay, tren a mí me encanta que, esa claro, y combinación. ahí compartiendo y toda mi familia iba también consumiendo zanahorias. Como una colación súper, súper saludable, nutritiva y llenadora y crujiente. O sea, rica. Rica. Sí, no necesitas más. O sea, es Así es. como, con esto es suficiente. Y Otra cosa que encontré a ver, mucho, tú que comparte y yo busqué y te digo. encontré desde el inicio, fue el tema de los jugos. Ah, Hay un okay. buen de lugares, nada más es cosa de saber y encontrar,
Pero encontré, por ejemplo, este lugar que se llama Flax and Kale, donde ya estaban los Okay. jugos. Era un restaurante. Preparados. Y tú ya llegabas y te dan el jugo, pero el jugo ya está preparado. No era recién Oye, hecho. pero era un jugo Cold press. bien. Sí, No, súper no de bien. los que tienen cinco frutas y le pusieron a espinacas, ¿no? No, Porque no, no, luego no, no, sí, no. sí nos Aquí, bueno, encontramos así. de hecho había muchísimos jugos, diferentes opciones. Había hasta leches de coco, había kombucha también. O sea, Ay, había qué diferentes rico. opciones. Espectacular ese Oye, sí se veía lugar. tu cara hasta feliz de haber encontrado el lugar de Espectacular. jugos. Y lo más increíble, digo, ese lugar fue ya como un poquito más adelante, pero desde el principio buscando era dónde desayuno rápido, práctico, porque algo que quería platicarles es, el tema del desayuno es bien, bien importante. Si te lo brincas, ya empezaste mal tu día. Sí, no. Y si desayunas hot cakes o lo que normalmente te dan, incluso el buffet es bien dañino. Entonces, la verdad es que ahorita yo reservé los hoteles y No no incluí incluiste el el desayuno, desayuno. porque a la mara te lo cobran, nadie te regala nada. Eso de que va incluido, pues estás pagando una tarifa más cara y es un poco más barata que si tú decides en ese momento ir a entrar al buffet. Claro. Pero yo entraba al buffet y literalmente decía, no hay No hay nada nada, que puedas comer. nada que pueda comer aquí, ni siquiera agarrar una fruta. Entonces, ¿para qué voy a pagar? Mejor salgo a la calle y busco. Obviamente que ¿Alguna otra buscábamos opción? mucho, por ejemplo, un avocado toast con salmón, que se nos sacó mucho del apuro. Ajá. O Y un allá es bagel con mucho de salmón. sus tostadas, ¿no? O toast, como les Ándale, dicen. exactamente. Pero Entonces les puedes eran de pan de untar masa madre. O de... sea, Sí, rico. la verdad es que encontré lugares muy padres de productos reales, frescos, no procesados, no cargados de azúcar. Y obviamente había para todos, porque Aceite de olivo para llegaba tu que pan, qué había quien llegó y rico. decía, a mí dame mi jugo de naranja, dame mi chocolate caliente y dame mi panecito Y tú jugó con jengibre y apio, ¿no? Claro. Y cada quien, esa es la ventaja. Cuando vas a un Sí. restaurante así, la verdad es que hay de todo. Claro que a lo mejor el hot cake que comía era más saludable que el que, o era de avena, o sea, un poco más saludable. Sí, buscar opciones. Pero hay para todos, ¿no? Esa es una parte bien padre. Fíjate que yo también encontré un lugar así de juguitos. O sea, aparte como que hasta te llaman, ¿no? O sea, como que los ves y dices, quiero entrar ahí, algo hay ahí que me Así, va a así. gustar. Y Y desde también afuera tenían el sus cold color, press. Sí, claro. la presentación dices, ya sé, Ah, ahí va a haber ahí va a algo para haber. mí. Ya es como que lo empiezas a sentir, ¿no? A Y hasta tenían sus identificar. shots así de cúrcuma con limón y ya sabes, así yo dije. Llegué al Sí. lugar indicado. Indicado, Aquí, de aquí exactamente. soy todos los días. Exactamente. Y te voy a decir algo. Bueno, a mí yo soy más eso que acabas de decir, yo con que encuentre el primer día un restaurante para ir a desayunar, si voy a estar 3 días o 4 días, puedo ir al mismo todos los días. Ya encontré Sí. dónde, ya no tengo que estar peleando, ni estar batallando, ni perdiendo el tiempo, ya encontré dónde, ya hasta sé lo que voy a pedir. Y de hecho así me pasó con ese Flax and Kale, que cuando lo encontré, de milagro lo encontré, y ahorita les voy a enseñar cómo suceden esos milagros con la tecnología. Pues ya un día y fui a desayunar, era como lunch y todavía llegamos y le dijimos le dijimos, oye, si venimos más seguido nos va a hacer descuento porque nos encantó el lugar, nos encantó el menú, nos encantó y Y vamos a entonces, estar tantos días, ¿no? así Entonces. es. El tema de los jugos verdes, la verdad es que se vuelve hasta una especie como de necesidad Sí. porque sientes que te hace falta consumir vegetales. Por más Sí. que consumas ensalada, te No es lo refresca, mismo. no es lo mismo, no es lo mismo. Sí, sí Pero eso los es cuando necesitas. cuando ya tienes el hábito de consumirlo, pues más lo consumes. Algo que te quiero compartir es que yo siempre en México, todos los días de mi vida, cargo una lonchera. Sí, ya te he visto con tu Que yo loncherita. le llamo un paquete de vida, porque es como así una persona haz de cuenta, si hablamos de una persona diabética que se tiene que inyectar, pues tiene que cargar Su su insulina. insulina, claro. Entonces, así cargo mi lonchera. Y empecé allá y me la llevé y como que no era suficiente.
no era suficiente para llevar la pila del celular. Esa no puede faltar. ¿Estás de acuerdo que no puede faltar la pila La porque no pila te para puedes el quedar sin celular, pila en el pero también tú celular? no te puedes quedar sin pila. Pero yo no me puedo quedar sin pila, exactamente. Y entonces por eso fue que pues decidí ahí que no era suficiente la lonchera para el viaje. Decidí comprar una mochila y así como llevaba la pila, también llevaba mi termo de agua, que normalmente cuando viajamos es lo que menos consumimos. O sea, se nos olvida Sí, consumir agua. sí. Entre que dónde la consigues, entre que más cara o menos cara, Y que entre además que no a dónde voy quieres a ir al estar baño, bebiendo al baño, porque no sabes ni se de nos dónde. olvida consumir agua. Y empezamos con problemas de estreñimiento y le empezamos el cambio De la de la alimentación, altura de y la todo, del sueño, alimentación. de todo. Y entonces no he entrado al baño. Es agua lo que falta. Sí. Entonces yo iba con mi termo y a veces, no me encanta, pero no me quedaba de otra y tenía que comprar una botella de litro y medio y vaciar, y la Plástico. vaciaba en el termo y ya se me quedaba fría y así. Y si no, en cualquier lugar, hasta en el Starbucks me rellenaban De de agua. agua con Oye, y hielo también y cargaba mi hay agua. como muchos filtros y bebederos potables en otros lados, Así es, ¿no? O así es. Te vas sea, encontrando, sí. es cosa de estar un poco consciente, buscarlo y obviamente tener tu termo para poderlo llenar. Entonces, muy importante eso del De termo. Si mantenernos no cargas tu hidratados. termo, no vas a tomar agua. Sí. Y cuando quieras tomar agua, No, pues te das cuenta que el vas a tener único otras momento del día opciones. que tomaste agua fue cuando te sentaste a comer, que Exactamente. fue un Y vaso. cuando ya quieres agua, tienes otras opciones que no son tan saludables. Y que se te van a antojar. Y cuando ya se te bajó el nivel de azúcar, pues eso es lo primero a lo que vas a terminar. Sí, tomando. Así es. Entonces, la verdad es que ya digo, a lo mejor ustedes como mujeres cargan su bolsa, pero una mochila, siempre tu termo. Y así como cargas la pila y no te puede faltar la pila, tampoco te puede faltar tu termo de agua. También incluí barritas, que ahorita también por ahí Sí. tengo una No foto para hechas por ti, enseñarles. pero bueno, No, está no bien, hechas te por las mí, voy a pero pasar. lo que me gustaría que me pases es la receta o que me mandes unas cuantas cuando pueda salir de Barritas viaje. y energy bowls de Sí. avena, de arándanos, de cosas así, de linaza y todo. Y no sabes, esas energy bowls eran. Todo el mundo quería mis energy bowls. Fíjate. Yo, Falta, y en falta. algún, ahí creo que en ese mismo restaurante las vi, pero la verdad es que hoy en día no es algo que me llama la atención. Nunca las he probado. Las bolitas Sí, estas son nunca las he buenísimas. probado. Pues es Sé que que son es, fáciles de hacer también, son prácticas. sí, sabes que yo utilizo mucho lo que me sobra de hacer mis lechadas vegetales, que te sobra muchísima almendra y que obviamente no vas a desperdiciar eso, almendras, nueces, con todo lo que hago mis leches vegetales y como ya está, digamos, molido. Pues con eso mismo, un poquito más molido y te quedan tus energy balls. Ya además les agregas todos los que quieras, Sí, o especies, especias, o superfoods, o a lo mejor un poquito de miel para que peguen bien y Okay. listo. Ah, fíjate, qué fácil. Y si yo te contara que tiraba todo ese bagazo, No, no lo muy vas a creer. mal. Es oro, oro molido Así eso. es, así es. Algo bien importante que me sucede cuando estamos de viaje, tú me vas a decir, es el tema de los horarios. Nos perdemos con los horarios. Sí, no sabemos ni en qué día vivimos, literal. Y el tema de la alimentación, o sea, el cuerpo, por supuesto, que lo puedes dejar sin desayunar o mal desayunar, te puedes quedar sin comer esperando llegar a cenar, y ya fuiste todo el día a caminar, lo que nunca haces normalmente, y ya estás. Pero no es lo más adecuado, no es lo más adecuado. Yo en lo personal, algo que trato de tener muy en regla es el tema de los horarios. Claro que no me despierto para desayunar si estoy muy cansado. O sea, eso de que el buffet lo quitan a las 10, por ejemplo, o a las No 11. Y te yo decía, apresura. no, a mí no me apresura, salimos, desayunamos. A veces llegábamos al restaurante y ya no había desayuno, ya era lunch. Me tocó desayunar ensalada de lunch así. Pero bueno, es nomás como que al inicio, después se Oye, a te mí olvida que también estás me pasó desayunando. una vez y yo, están desayunando ya con vino tinto. Y me dice, es que ya no es Ya no desayuno, ya es, es sí, lunch. O así es. sea, está bien, Pero perdón. después del lunch, o después del desayuno, normalmente el que nos brincamos o el que yo he visto que más nos brincamos es la comida. Sí, Y a veces, no, oye, hasta pero la cena. ya reservé para cenar. Y yo decía, a ver, yo primero voy a comer, yo no sé si tenga hambre para cenar. Pero lo que yo no puedo es quedarme, eso es algo que mismo aquí en México me pasa, yo no sé guardar hambre para llegar a cenar. Porque
me hace muy mal. O sea, cuando tengo hambre es a la hora de la comida. Cuando ya me estoy cayendo, ahí guarda hambre. ¿Y cómo guardas hambre? Comiendo helados, Sí, cualquier galletas cosita que y te cualquier cosa que encuentres. no es saludable para poder después llegar en la noche al restaurante con hambre, le quieres morder la mano al mesero. Te pones hasta de malas porque no te sirven Exactamente, rápidamente. entonces ese tema de... Y algo que te quiero compartir es que obviamente yo iba con mi familia y no todos tienen este mismo estilo de vida, obviamente. No todos tienen... Entonces había quien decía, no, mira, yo me aguanto, me quedo sin comer hasta en la noche, nos vemos en la noche para cenar, perfecto. O sea, ok, yo voy a comer Sí, y claro. ahorita nos comunicamos y seguimos. O en lo que yo voy acá, tú vas para acá y yo decía, pero yo como. O sea, comer puede ser tan rápido como 5 minutos, 15 o una hora si tú quieres, Extenderte, o claro. el tiempo que tú quieras. Yo normalmente busco algo que sea fácil, práctico, rápido, saludable dentro de todo y vamos y seguimos, pero no me brinco la comida. ¿Qué más hiciste? Y aparte me imagino que si te la brincas te has de poner un poquito de Mal, mala. fíjate. No sé por qué lo presiento, pero qué Fíjate que bueno que no te saltas tu comida. acabas de decir algo que me dijeron, de hecho mi hermano, mi cuñada, digo, mi esposa me conoce más, pero me dicen, te pones como Grinch. O sea, a mí me pasó que llegué a un restaurante y no, aquí no nos gustó y entonces nos cambiamos, nos salimos, para empezar, para que te den la mesa, Sí, porque sí. todo está reservado. Así funcionan allá, todo está reservado. Y ya que te hizo el favor de darte la mesa y bueno, ya vi el menú, yo ya pido lo que sea. O sea, siempre hay algo que puedes pedir, siempre. A Sí. veces no hay seis opciones, pero hay una. Y ya, yo ya, donde ya llegamos, ya cuando tengo hambre, sí me pongo muy mal. Entonces, por eso, la verdad es que cuido esa parte y prefiero no llegar así. Sí, ¿no? Y es que hay personas que no pueden aguantarse, como tú dices. Entonces, si ya sabes que eres así, a mí me pasa con mi hijo, el mayor. Entonces, llega un momento en que yo decía, este niño, a ver, ¿quién lo soporta? ¿Por qué estás así, no? Y ya me di cuenta que era hambre. Entonces, ya cuando lo empezaba a ver así un poquito de malas, sacaba mis almendritas de Anda, las y empezar a anda. quitarle el mal genio, ¿no? En lo que llegábamos a cualquier otro lugar. Así, Pero sí. sí, Es yo que... tenía que ir preparada, porque si no, o sea, no lo hacías ni caminar, se quedaba así como burrito y estancado. Así es, así es, así es. Por eso es mejor ese tema de los horarios, tener colaciones, y ya después yo lo iba como midiendo para que llegaba yo a cenar o a comer o a esto, pero más tranquilo. Algo, como les dije, que vale mucho la pena es darte espacio, a veces para descansar, a veces puedes hasta un masajito Ay, que en sí, date un esas... día libre así para O disfrutar no, ni eso, siquiera o un día, a una veces es una tarde, hora o o 2 horas, de repente decir, ¿sabes qué? O sea, ya mi cuerpo ya me está pidiendo, ya estoy demasiado cansado. Ya a veces, en lugar de quedar de vernos mañana a las 9 de la mañana, ya mejor vas vamos a vernos llegando a a las las 10. 10. En lugar de vas llegando a las 10, porque eso empieza a pasar, mejor vamos a vernos a las 11. Descansa bien, descansemos todos y seguimos. Sí, claro. Porque pasa eso que te quieres acabar el mundo, pero no da, no rindes, no. Llega un momento, el primer día, el segundo, el tercero, el cuarto, en el que ya la pagas. Sí, claro. Ya estás como el meme del zorrito, ¿no? Este que está viendo el zapato, así ya no sabes ni cómo te Exactamente. llamas. Y después, por más que ya fuiste, ya viajaste y ya te trasladaste y ya caminaste, ni siquiera vas a disfrutar lo que estás viendo. Sí, ya Ya vas en entraste al museo, ya automático. lo pagaste y te están hablando y tú lo que quieres es dormirte. Entonces, o ya de repente les ya para de hablar porque ya lo... No, ya no sabes ni qué está diciendo. Y más si tienes que Exactamente. estar traduciendo. Eso es Espérate. cuando ya estamos demasiado cansados. Sí, ya tu Entonces, en ese cerebro no momento es da. mejor identificarlo. Tomarte un tiempo de descanso, tomarte un break, ya sea un masajito ahí a la mitad del camino, irte a descansar o que Sentarte en el parque levantarte. y disfrutar Ah, claro. también de un ratito así de ver pasar gente. A mí me encanta ver pasar gente. No sé, el pajarito, el Sí, en una atardecer plaza, y estar claro. sentado tranquilo, simplemente como Oye, hasta. pero luego pasa que te agarras ese break, te sientas, te das cuenta en una Y era banquita. quien te para, ¿ok? Después no te puedes parar. Sí, así Te como duele de. todo. Aquí estoy bien. Sí, ya Así sé. pasa, así pasa. Así es.
¿Qué otro Otra consejo cosa, nos das? bueno, eso de la actividad física, eso que tú decías de los tenis, pues todo, si eres corredora, como te dije, No, es que lo no tienes bien hay fácil. mejor manera de conocer un lugar que corriendo. A mí, ¿sabes qué me encanta? Algo que he disfrutado ya en varias ocasiones es estas bicis como la Ah, Ecobici. claro, sí. O Este, los, ahora, ¿cómo se llaman? los Los patines, scooters, los scooters, ajá. sí, Está como el patín del diablo, divertidísimo. pero bueno, la bici además te ayuda a hacer un poco de actividad física. Claro. Este, a trasladarte, y cuando está la ciudad preparada, donde tienen un carril especial, o incluso puedes ir en la calle, pero te respetan los Claro, coches. hay educación Educación vial, o cómo se cívica o como llama, quieras llamarle, que te van a este, respetar y no vas a sentir exactamente, el camión aquí encima. exactamente. Entonces, yo al menos, como es algo que aquí no hago, o no, No tristemente no acostumbras a disfruto de esa hacer. parte. La verdad es que cuando lo puedo hacer lo disfruto muchísimo. Sí, en bicicleta es padrísimo también Trato de andar. subir y escaleras lo más posible. Si el hotel, por decir, me dieron en el segundo piso, pues subo las escaleras en lugar de utilizar el Claro. elevador. Y con esos pequeños Si es en el octavo detallitos, piso, también, ¿no? pues a veces depende de cómo venga de cansado, la verdad, Depende si es si en el voy octavo. saliendo o Pero llegando. a lo mejor lo hago el primer día y es lo que te digo, que entre más vas cansado, por ejemplo, cuando tienes escaleras, que tienes la escalera eléctrica y al lado tienes la escalera tradicional, Sí. utiliza la tradicional. Claro. Claro que implica un esfuerzo, por supuesto que implica un esfuerzo, pero ya estás introduciendo la actividad física. No, no vas a llegar sudada, porque tampoco es la intención que estés No, pero sudada. ayuda, ¿sabes? Que vas Ayuda, acumulando. ayuda. Yo aquí en mi relojito que todo mide y que todo me, hasta si dormí o no dormí, si estoy estresada o no, me calculaba más o menos entre 8.000 y 10.000 pasos diarios. Claro, O sea, vamos claro, a poner que claro, el paso claro. es de 1 metro aproximadamente, o sea, estaba Sí, pues que 10 recorriendo kilómetros. casi 10 kilómetros y Claro. además eran alrededor de entre 8 y también y 10 pisos que se subía, o sea, a lo mejor de que bajas al metro, subes, llegas al hotel, subes las escaleras, o sea, Y son sabes cositas que se van que, por acumulando y ejemplo, que hacen la diferencia. iba con mi papá, que es diabético y se inyecta insulina. Y obviamente él caminando, algo que, o sea, un estilo de vida completamente diferente al que tiene aquí, porque pues íbamos caminando y conociendo, y esa misma actividad física le hacía que su nivel de azúcar en la sangre Se estuviera mucho mantuviera, más abajo. claro, O sea, estás hasta él estaba quemando ese impactado. azúcar, sí. Claro, entonces, con el simple hecho de caminar, y si puedes subir escaleras, pues ya le hiciste. Puedes también incluso salirte a correr, a caminar. Hay clases que puedes contratar. Este, puedes Sí, incluso si vas llevártele unas a algún ligas. lugar Puedes llevarte unas donde... ligas y en el mismo cuarto del hotel puedes ejercitarte Sí, no te si ocupan mucho espacio en la maleta y... nada, no pesan. Sí. O en los lugares en donde hay como buen ambiente para bailar, tomar una Una clasecita así clase. de salsa o de, no sé, de lo que, dependiendo de donde vayas, pero nunca falta belly Así dance si es, te fuiste así para es, allá así o lo que es, sea. así es. Si es De solamente cosa de flamenco. buscar, de planear un poquito, ese tema de las barritas, pues les voy a compartir una foto donde viajo yo con todo tipo de barritas. Hay unas que no son lo más saludables, es la realidad. Hay otras que son más saludables. Pero va a ser mejor que el muffin que te puedes encontrar por ahí Eso en la por calle, ¿no? supuesto. Incluso también viajo hasta con el chocolate amargo. Y allá también hay, no es Sí. porque no haya, sí lo hay, pero lo importante es tenerlo a la mano. Sí, que no lo dejes así como de que, a Tenerlo en el ver si me momento lo que lo encuentro. necesitas, Seguramente exactamente. hay, pero pues a lo Exactamente. mejor no lo viste justo cuando lo necesitabas. Exactamente. Entonces, A ver, yo quiero ver las barritas. por ejemplo, unas Ah. barritas de avena, otras galletitas, una Sí. barrita esta Bueno, de ya vi como de las nueces. verdes que son las que decías que no son la mejor opción, ya las Exactamente. identifiqué. Y te puedo decir que a lo mejor haz de cuenta si llevé, no sé, 10, a lo mejor regresaron las 10 o 9. Sí, No, no quiere pero decir que tenías la todo, no quiere decir opción. que todo lo que llevo me lo consumo. Y como dices, además llevo hasta para Para compartir. compartir. Pero lo que sí es tenerlo, te da hasta otra seguridad tenerlo, que cuando no lo tienes, y entonces te vas atrás de lo primero que encuentras a tu Sí, alcance. ni modo, dice. A veces hasta acabas consumiendo lo más caro, o sea, algo carísimo, Y dices, y además no cargado de me sirvió de azúcar, de nada. nada, y a veces hasta te quedas pensando como, a veces es por el precio que dices,
¿Era lo que tenía que haber consumido o me podía haber esperado 2 cuadras y encontraba algo más barato o más Sí, saludable? sí. Y yo aquí lo hago más por lo saludable que por el precio como tal. Pero en algún otro momento de mi vida, por ejemplo, hace como 15 años me pasó con el precio. Y yo llegaba y compraba una botella de agua en la atracción turística, te venden la botellita de agua, por ejemplo, Sí. ni siquiera es de 500 mililitros, en 2 euros, por ejemplo. Y yo la compraba y de repente había otro que venía conmigo que decía, ni siquiera decía, nada más él, a lo mejor en ese momento no tenía sed, o si tenía se aguantaba tantito, caminábamos 200 metros y encontraba la botella de litro y medio por 1 euro. Yo decía, bueno, ¿qué soy, tarugo yo? O sea, yo después acababa comprando la siguiente botella también. Entonces, aprendí un poco A a poder saber, esperar. sí. Porque justamente en la atracción turística vas a encontrar lo que no es saludable al precio más caro. Eso es un hecho. Oye, a mí sabes que me gusta mucho ahorita que estás como hablando de tener también tus barritas y todo esto. Es también tener opciones locales que puedes encontrar. Yo lo primero que hacía era como ubicar algún supercito chiquito, la frutería que siempre está por la calle y que pasas y dices, esto se ve como muy fresco, o sea, que ubicas y que ¿Sabes qué son llevaba productos justo? A ver, locales. ¿qué compras? Bueno, como Bueno, locales. depende de a dónde vayas, ¿no? Me acuerdo mucho que, por ejemplo, si viajé a Sudamérica cuando fui a otros países, pues me gustaba mucho comprar la fruta de ahí porque es una fruta única. Única. Sí, Yo entonces me sabes gustaba tener que así o la manzana, por guanábana o lo que ejemplo, sea. manzana siempre va en mi mochila igual, siempre. Y en esta ocasión algo que también me gustó mucho, digo, en México me gusta, es la naranja. Okay. Compraba naranja, de esa que viene Para sin semilla pelar. para pelar, y así súper bien, agajos Fíjate que yo en Europa, una vez que viajé a Londres y que estuve ahí todo el verano, era comprar mis cerezas, pero así frescas, ¿no? O sea, no en almíbar, no congeladas, no nada. Era así una bolsa de cerezas que se notaba que estaban así, de que fueron, las cortaron y me las vendieron. Y no sabes cómo me acuerdo, o sea, como de esa parte, o sea, hasta del como de, sabor de cómo, sí. Entonces, así es. para todos lados yo Así es. cargaba Siempre hay un mis mercadito, cerecitas, siempre hay para una muy fácil. frutería. Entonces ahí, claro, las barritas ya están y estaban de un día para otro y no pasaba nada. Las Lo que sí, tienes. la fruta y ir viendo, obviamente que no se te eche a perder, no compres de más, tampoco Sí, como claro. para todos los días, mejor ve comprando seguido y siempre encuentras dónde. Oye, Es nada y más tener esta esa vez intención. me pasó algo muy curioso también, porque a mi bebé le encanta el plátano, o sea, la manzana, todo eso, ¿no? Pero en Europa, plátanos, o sea, vamos a ser No, realistas, fíjate ¿de que dónde no, vienen no, esos no. plátanos? Pero él lo vio y así me hacía de, me señalaba el plátano y moría por su plátano. Pues bueno, ahí voy y compro la penca de plátanos que más cara de mi vida. Y Y le además digo, ¿y de dónde vienen como sus plátanos? Me dice, sí. pues seguramente de México. Y yo, uy, cielos, estoy pagando algo Sí, yo muy. fíjate que en México consumo plátano y allá lo veía y no, ni siquiera se me antojaba porque estaba como Pues es que ya más además también sabe, maduro. no sabes, o No, sea, más sí. bien sabes cuánto tiempo lleva ese Va, plátano de que se cosechó a que llegó a ese punto en donde estás tú, ¿no? Y todo lo claro. que tuvo que mantener. Quiero enseñarles cómo fue que conseguí los restaurantes A ver, o todo el tiempo pásanos saludable. tus Lo que tips hice de viaje. fue en Google Maps buscar restaurantes. Y después hay una opción donde puedes filtrar por el tipo de comida. Y entonces así como, o sea, eso solito Okay. Google Maps, y así como puedes poner, no sé, pescados o mediterránea o pizzas, O vegana le ponía o vegetariana. Y después de ahí te salen diferentes restaurantes y veía los que están, la gente le pone estrellita, ah, los claro, marca, le sí. pone review y y además de eso, ves cuánta gente. O sea, si Sí, me da veía lo mismo, 20 las reviews, cinco. ¿no? Pero por ejemplo, ese que encontré tenía 4.000 reviews. Entonces, 4.000 reviews Confiable, y ya. 4.5 estrellitas de 5 que eran posibles. O sea, ese seguro, seguro ya es un éxito, Garantía, sí, garantía. claro. Y no nomás eso, todavía ahí te aparece el menú. O sea, le picas ahí, te sale menú, que son fotos de otras personas. No el menú del restaurante, No, de cómo fotos de le otras personas que le sirvieron. toman el menú.
que toman la foto al menú Ay, y ahí está, entonces, mira. haz de cuenta conocí estos restaurantes pues, de esta chava que se llama Teresa Carles, ese Flax and Cider es de ella, también tiene varios Ah, restaurantes. mira. Y entonces ya después buscaba por ahí o ves ahí las opiniones, ves a qué hora cierra, a cuántos metros está y a toda le pones ahí ir y te lleva de la mano. Entonces, súper, súper recomendable eso. Esa Google opción. Maps y de ahí buscábamos en el lugar en el que estuviera yo, buscaba yo vegetariana y hay unos restaurantes que se pasan de vegetarianos al que yo no podía llevar a todo mundo. Sí. De hecho, ese restaurante que vieron Teresa Carles era puro vegetariano, porque el otro que encontré, el Flax and Seed, era una dieta que le llaman flaxetarian, que es vegetariana, pero había pescados Okay. y había lácteos también. Bueno, y Así, ya cada quien le pone específico ahí para su mí, nombre. el restaurante era mi dieta. O sea, yo estaba súper contento, feliz, y la verdad es que pude llevar a toda mi familia, estuvo contenta. Todos Y comieron felices. exactamente, exactamente. Entonces, pues prácticamente eso fue increíble, una muy buena herramienta. Eso, la verdad es que tener internet ayuda mucho a que siempre tienes a la mano, puedes buscar, encontrar, Claro. así. Oye, Marcos, y bueno, yo te iba a comentar, como para ir ya haciendo resumen de todo este viaje que ya vi que te la pasaste muy mal, comiste muy mal y estuviste muy sufrido. No, pero también, ¿qué tanto chance tenemos de portarnos mal, por decirlo así, en un viaje? O sea, no es lo mismo viajar un fin de semana que estar fuera a lo mejor 3 semanas de tu casa, ¿no? Que si no dices, no me voy a echar 3 semanas haciendo lo que se me dé la gana. O sí. O qué tan Fíjate que, negociable es esta parte, porque yo eso. mira, yo desde mi punto de vista trato de apegarme lo más que pueda a ese mismo estilo de vida y de repente va a haber cosas que se salgan de tantito, pero entre más te apegues, creo yo que mejor te la vas a pasar. Mejor te la vas a pasar de vuelta, te vas a sentir bien, vas a poder disfrutar de tu viaje. Porque si tú dices, porque me voy de viaje 3 días o 3 semanas, me salgo del carril los 3 días o las 3 semanas, resulta que hoy te vas un fin de semana que son 3 días y en 2 semanas te vuelves a ir otra vez y después hay puente y entonces tu estilo de vida es ese, que eso es lo que Claro, normalmente sucede. sí. Salirte del carril no quiere decir que no pruebes algo. Si Okay. ahí hay... no sé, por ejemplo, los helados que porque además lo que más se te encuentra en el camino siempre son los helados. Y lo que O más se sea, tanto. para los turistas, y claro, huele al waffle que están haciendo y el chocolate entonces, yo por ejemplo, sí consumí en 10 días que estuve 2 helados de yogurt con fresa y justamente era cuando se me estaba bajando el azúcar, uno lo encontré y después, como ya lo identifiqué, fue otro día ya, el segundo ya fue un lujo. Sí, claro. Me gustó, lo voy a repetir. Me Exactamente, voy a dar mi helado. pero no diario. Anteriormente, Si mi hubiera estilo sido de diario. vida hace 1 año y medio, yo me iba a 40 días de viaje y los 40 mi quehacer era ir a tomar helado de yogur si quieres, pero cuando llegué y me di cuenta que ya no estaba en mi peso y que no era lo más saludable, al siguiente viaje dije, ni uno solo, no lo pruebo. Pero ¿sabes qué? Algo que también comentas y que es importante es que te va a costar menos trabajo regresar. Claro. Porque cuando llegas y ya no sabes ni por dónde. Entre el horario y el cambio de altura y luego la alimentación y el cuerpo y cómo te sientes, todo se va Sí, en al cambio, suelo. te lo juro, yo venía de regreso en el viaje y ya estaba pensando en las combinaciones de mis jugos porque los necesitaba, los extrañaba y ya estaba planeando cómo iba a ser toda la semana. O sea, es más fácil regresar, digamos, a esa vida Así saludable es. a que Así si es, así lo es, así botaste es. Que si todo. te pierdes por completo. Sí. Entonces, si de todo el día haces todo, o de 10 días que estás de viaje, de repente un día fuiste a comer algo no saludable, no pasa nada tampoco. Pero si los 10 días, todos los días comes algo no saludable porque estás de viaje, mira, si todo el año te portas muy bien y 10 días te portaste mal, a lo mejor No tampoco pasa pasa nada. nada, sí, claro. Pero eso tiende más a volverse un estilo de vida y sobre todo. Depende cada quien, es completamente individual, en qué situación estás, en qué proceso estás, si estás iniciando, si estás a la mitad, si ya es parte de tu estilo de vida.
Depende mucho de esas cosas. Y de Sí, y hecho, hasta del tipo de viaje, ¿no? Que hiciste. exactamente. Y con quién vas y todo. Y por eso es que algo que me gustaría es invitarte a que si te gustaría tratar tu caso de manera personalizada, te invito a hacer una cita. Te dejo el link que es www.nutridos.mx/cita. Y de esa manera puedo tratar tu caso de manera personalizada, platicar, ya sea que tengas prediabetes, resistencia a la insulina, obesidad, sobrepeso, hipoglucemias, hipotiroidismo también, y poderlo tratar de manera personalizada y poderte ir llevando de la mano. Muy bien, buenísimo. Qué Pues, padre que nos compartiste todos estos consejos de tu no, viaje. al contrario, y gracias a ti por estar aquí, por aceptar la invitación. Con gusto, Y gracias. espero que les haya servido mucho esta información. Ahora que viene esta etapa de viajes, si vas a salir, pues ya tienes muchos consejos para poder aplicar Así y es. que sea tu viaje más saludable. Creo que voy a empezar a vender barritas para Eso viajes. estaría muy bien. Eso estaría muy bien. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Hasta luego. Un gusto.